impresiona más aquí que el Mar Abierto? Pues Mar Abierto pasa aquí en la Barcelona. Aquí estás ahí. Estás ahí la gracia mucho. La impresión o miedo. No, la impresión, el miedo, miedo no. Porque al final, primero estaba muy bien acompañado, por lo cual eso te da mucha. Fíjate que cuando haces inversión, a mí que es la cosa que más me gusta del mundo, lo más importante son los compañeros. Es una cosa, por ejemplo, hacer inversión solo es absurdo, porque lo más bonito es un poco pues todo. Y la verdad es que ha sido muy mucho trabajar con ellos y además estaba muy tranquilo por eso, porque al final ellos conocen a los animales estaban a su bola y tú estás ahí de visita. ¿Qué diferencias de informadores con las otras que has tenido contigo? Hombre, que normalmente nunca te la esperas. Cuando estás en el mar nunca te lo esperas. O sea, lo ves venir, lo ves un momento y como mucho tal. Aquí lo tienes todo el rato pasando y parece, o sea, tú desde aquí parece que pero cuando estás dentro, por ejemplo, la hembra de toro nada, vaya, lentísimo, o sea, no se acaba nunca, tú estás ahí esperando que pases y no hay manera, que la tía va a su bola y tú ahí como diciendo, bro, es que, pero impresiona mucho, la verdad, y luego sobre todo impresiona que aquí es más difícil verlos cuando los ves venir de, o sea, como hacia ti de delante, es como cuando más impresiona. ¿Y por qué decidiste hacer? Hombre, primero de todo porque me parece que el trabajo que hacen aquí es un trabajo importantísimo y no nos damos cuenta. Además, yo soy de los que piensa que somos especialmente injustos y especialmente ingratos y crueles con el mar. El medio, el hombre es un animal que por sistema lo que hace es modificar el medio, a diferencia de estos que lo que hacen es adaptarse al medio, ¿no? Y en esa modificación del medio, pues en el caso del mar, no tan solo lo expoliamos, sino además lo convertimos en nuestra cloaca personal. Entonces no nos damos cuenta de que precisamente uno de los impactos mayores que está teniendo este planeta es debido al maltrato al medio marino. Entonces, pues me parece una iniciativa muy buena. Hay que tener en cuenta que, y eso es una cosa que nos tendría que avergonzar, España es uno de los principales causantes de la aniquilación sistemática de especies de tiburón por puro comercio. Hay otra serie de factores que inciden, como todo el tema de redes de deriva, como todo el tema de... que bueno, que también es muy triste, porque bueno, esos son daños colaterales, ¿no? Que es lo que se llama, de un modo. Y la verdad es que bueno, cualquier iniciativa, especialmente, te repito, con el medio marino, por lo indefenso, ¿no? Pero al final, la deforestación tiene un impacto que lo ves. O sea, si te cargas una montaña, la ves. Si se quema una montaña, la ves. Si echas mierda y mierda y mierda en el océano, no lo ves, pero a la larga es muchísimo peor. ¿Y si darle de comer a uno de estos pequeños? No sé, yo no le he dado de comer. La verdad es que no le he dado de comer. Y no sé, eso ya no debería darle de comer. Pero fíjate, por ejemplo, todas las marcas que tienen en la piel, la verdad es que si lo ves desde aquí, impresiona, pero si lo ves desde adentro, pues. ¿Aconseja la experiencia? Sí, sin duda. Yo aconsejo la inversión en general, porque creo que la inversión controlada, primero todo, aparte de ser un deporte sano y un deporte de, pues eso, de camarada y de equipo, te permite además un ratito estar contigo de una manera bastante, bastante especial, muy, muy introspectiva, y yo creo que es una magnífica experiencia en general. Y esta en particular, pues a la gente que tenga experiencia en inversión y la gente que tenga experiencia pues, en haber hecho algo de ella y tal, pues yo se la recomiendo de especial porque chévere, pues es la posibilidad de disfrutar de uno de los grandes animales a un metro.